¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Adán! ¡Que viva Barinas! ¡Que viva la patria! Camaradas, hermanos, vamos a bajar todas las pancartas. Por favor, si son tan amables, allá atrás, porque los que están allá por la plaza quieren ver también, ¿verdad? La plaza del estudiante por allá atrás. Ajá. Sin subir las pancartas, bájala allá, hermano. Subiendo las manos, la gorra, las banderas. Vamos a saludar al compañero Nicolás Maduro desde Barinas. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Que viva Barinas! ¡Barinas bolivariana, chavista! ¡Revolucionaria! ¡Socialista! ¡Barinas antiimperialista! Gracias, queridos hermanos, gracias. Aquí está hoy, en Barinas, la tierra de nuestro querido comandante. Desde aquí queremos mandarle un abrazo a sus padres, a sus hermanos, desde esta hermosa concentración, una concentración que lleva en el alma y en el corazón a Hugo Chávez Frías. Queridos compañeros, la patria está resonando clarines. En la patria están sonando clarines. Y cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle a defender la revolución bolivariana! La vean, por favor, saludo a Buenavista para... Pero bajen la pancarta para que los de atrás vean, hermano. Miren. Hoy, la derecha venezolana, envalentonada. La derecha venezolana, apoyada por el imperialismo norteamericano, cree que llegó la hora. ¿Cree que es el momento de acabar con la revolución bolivariana? Esa derecha ya lo intentó en el 2002. Ya lo intentó siendo presidente nuestro querido comandante Hugo Chávez. Lo intentó en el 2014. Y hoy nuevamente, ahí está la derecha amenazando a nuestro pueblo. Ayer, en horas de la tarde-noche, el imperio norteamericano, imperio insolente, metiche intrépido, decidió asumir el control del golpe de Estado, tal cual lo hizo en el 2002, defendiendo a los terroristas, defendiendo a los asesinos y exigiéndole a la revolución bolivariana que dejen libertad a los violentos. Prácticamente, dice el imperialismo norteamericano, que cree que nos va a dar órdenes a nosotros. Maduro, déjate tumbar. Pueblo, no hagas nada y deja que tumben a Maduro. Desde aquí de Barinas le decimos al imperialismo: ¡no metas tus garras en Venezuela! ¡La patria de Bolívar y de Chávez se respeta, carajo! ¡Ocúpate de tus asuntos, imperio! ¡Para el imperialismo! ¡Que se escuche fuerte arriba! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán a gobernar esta patria!
estos campesinos. No volverán a asesinar estudiantes. No volverán a robarse nuestros recursos naturales. Aquí con Chávez llegó una revolución y un pueblo a gobernar la patria de Bolívar. Y más nunca se van a ir. Más nunca. Ellos, envalentonados, mandan al imperio a supuestamente a regañarnos a nosotros. Exigimos la liberación inmediata desde Venezuela. Nosotros exigimos la liberación inmediata de Óscar López Rivera, un verdadero revolucionario. Exigimos que abran, que eliminen de una vez a Guantánamo. Exigimos al imperio norteamericano que saque sus garras de Venezuela, que no se meta en los asuntos internos nuestros. Y si esa derecha es tan inepta, incapaz, que tiene que venir su hermanito mayor a hacerle la tarea. Parecen los muchachos malos, ¿verdad? Que en la escuela armaban rollo para que vinieran los hermanos mayores a defenderlo. Ustedes, señores de la derecha, están entrampados. Ustedes dijeron que el primero de septiembre se acababa todo. Yo creo que el primero de septiembre lo que se va a acabar es esa oposición vendepatria, esa oposición arrastrada a servir del imperialismo. Estamos esperándolos en la bajadita. Aquí hay un pueblo, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes revolucionarios? ¿Dónde están las mujeres revolucionarias? ¿Dónde está el pueblo de Barinas? Dejen quieto al que está quieto. Este pueblo está tranquilo. Este pueblo ha estado ahí a la expectativa. Este pueblo inclusive los ha respetado con un exceso de tolerancia a ustedes, señores de la derecha. Pero no provoquen a este pueblo. Porque este pueblo, el día que decida salir a las calles, el día que el pueblo venezolano decida salir a las calles, sabe para dónde va a ir, sabe qué puertas va a tocar, sabe a quién va a buscar. No saldrá a perseguir al pata en el suelo, no saldrá. Y aquellos que desde los grandes medios de comunicación incitan al golpe, se los vamos a decir nuevamente, si ustedes quieren lo creen, va a ocurrir lo mismo que en el 2002. El imperio norteamericano y sus lacayos serán derrotados. La diferencia, señores dueños de los medios, es el trato que nosotros le vamos a dar a ustedes una vez que derrotemos nuevamente la conspiración. Ese va a ser la diferencia. Este pueblo se va a quedar con los brazos cruzados. Este pueblo le va a decir al imperialismo, si ven y haz lo que te dé la gana. Este pueblo va para la calle. Este pueblo va a defender la revolución. Este pueblo va a defender a Maduro. ¡Este pueblo va a defender a Chávez! ¡Este pueblo va a defender a la patria! Escuchen, amargados, esto no es truco de cámaras. Esto no es un salón como andan ustedes filmando propagandas, haciendo ver, y lo digo desde Barinas, a compañeros de la Fuerza Armada Nacional, a compañeros del 6CPC o del SEBIN, en un estudio, van ellos a grabar acciones de violencia contra alguien del pueblo. Todo es parte de una película para mandarla a la calle, una película para mandarla al mundo y decir que en Venezuela están matando al pueblo. Una película que ya sabemos quién la está filmando y todo. Y nadie se sorprende entonces cuando los organismos de inteligencia vayan a la casa de Juancito, Pedrito, María, Tuntún,
¿Quién es el SEBIN? ¡Véngase para acá por conspirador, por atentar contra la patria y que la justicia se imponga! ¿El pueblo está de acuerdo? ¿El pueblo está de acuerdo con que se defienda la revolución? Bueno, yo les voy a decir lo siguiente, señores amargados. Hoy es 29. Ustedes hablaron del primero. O sea, para nosotros hoy es como que fuera el 8 de abril del año 2002. Hay una gran diferencia. Bueno, hay muchas diferencias. Muchas diferencias. Una es que ustedes están delatados. Una es que sabemos quiénes son ustedes. Una es que sabemos quién los financia. Y una vez que no es este el mismo pueblo del año 2002. No es esta la misma Fuerza Armada del año 2002. Cualquier intento que haga la derecha, cualquier intención que tenga la derecha de acabar con la Constitución, va a tener una respuesta contundente desde el Estado, desde el gobierno, pero sobre todo desde nuestro pueblo. Ahí están. No, que me andan persiguiendo, que allanaron la casa de tal o cual. Pues tengan la seguridad que de aquí al primero seguiremos trabajando, buscando a los violentos, a los que quieren acabar con nuestro pueblo. Hoy fue detenido, aprovecho y lo digo ahora, un señor que llaman John Goycochea. Fue detenido y en su poder encontraron cordones detonantes para explosivos. Ese señor fue entrenado por el Imperio Norteamericano durante años. Recuerden que ese fue el del año 2007, ¿verdad? Y de repente alguien le dio $500,000 y se fue de Venezuela. Parece que se le acabaron los reales y quiere venir a buscar sangre. Le dieron la tarea allá en Estados Unidos. Pero hoy actuó los organismos del Estado. Y hoy seguirán actuando los organismos del Estado. Porque nosotros preferimos 1,000,000 de veces... encarcelar con tiempo a un asesino que una gota de sangre de un venezolano vaya a correr en las calles de Venezuela. Porque eso es lo que ellos buscan, un muerto. Eso es lo que ellos buscan. Y estamos convocando a todas las fuerzas revolucionarias. Desde el día miércoles en la tarde, nosotros tomamos Venezuela, nosotros tomamos Caracas, junto al pueblo, a defender la patria, a defender la revolución bolivariana. Y ya no vale pedir tiempo, escuálidos. Ustedes dieron el primer paso. Vamos a ver ahora si el cambur verde mancha de verdad, o ustedes son unos habladores de paja como siempre han sido, y el pueblo les va a dar la respuesta que ustedes merecen. Ellos dicen que Maduro tiene que renunciar. ¿Ustedes quieren que Maduro renuncie? Y eso es aquí en Barinas, pero preguntamos en el Zulia y es lo mismo, preguntamos en Falcón, en Yaracuy, en Aragua, en Carabobo. Este pueblo eligió a Maduro y queremos a Maduro de presidente hasta el último momento que le corresponda. Ustedes saben que de ellos hay que esperar todo. Primero la falta de escrúpulos. Primero la falta de escrúpulos. No le va a importar absolutamente nada con tal que en el mundo se diga que en Venezuela hay una dictadura. Con tal que en Venezuela digan que aquí hay muertos en las calles. Esa es la intención de la derecha. Y decir el primero de septiembre, alerta a todos y a todas,
Nadie crea que el primero de septiembre es que el primero de septiembre y listo. Después del primero de septiembre, la revolución bolivariana va al contraataque, va a la contraofensiva. Vamos a seguir profundizando la revolución bolivariana. Calle, calle, calle y más calle. Revolución, revolución y más revolución. Vamos a ir. Yo se los voy a decir amargado. Duro con el mazo, ahora. Yo se los voy a decir amargado. Así como ustedes se la dan de sobrado porque estudiaron en Harvard. ¿No? Harvard. Estudiaron. ¿Qué otra universidad sí? En Cambridge. En la Sorbona. Nosotros venimos de la calle. Callejeros somos, pues, de Sabaneta vino Hugo Chávez. Nicolás Maduro de las calles de Caracas. Y todos nosotros de las calles de los pueblos, de las calles de las ciudades. Ustedes son muy sobrados, es verdad. Pero les voy a decir algo. No, señores amargados y sus amigos. Andan chorreados porque el gobierno nacional dijo que no había vuelos de aviones privados. No hay vuelos de aviones privados ya. Porque los que están poniendo la plata van a tener que rendirle cuentas a la justicia también. ¿Ustedes están de acuerdo que se haga eso? ¿O seguimos haciendo el papel de pendejo y cada vez que ellos quieran intentar dar un golpe de Estado? Lo intenten, ¿verdad? O se acaba la bobera o se rompe la zaraza. Pero aquí no puede seguir habiendo más golpes de Estado. ¡Que respeten la Constitución! Entonces el gobierno nacional dijo, no hay más vuelos. Salió una resolución y ahí andan. Muy preocupados. Los señores banqueros que han aportado plata a la conspiración directamente, a los señores financistas, yo les recomiendo hoy 29. ¿Qué pasó allá? Ayuden a una persona que se siente mal allá, por favor. Tráiganlo por aquí, por favor. Uno de los muchachos de la milicia, que salga por aquí, ve. Por la orillita ahí, ayudar a aquella persona. Esa derecha, hoy está ya en Caracas, y nosotros le recomendamos hoy 29. ¿Ah? Hoy 29 le recomendamos. Compañero, aquí no van a salir de Nicolás Maduro. El día 2 de septiembre, nosotros diremos, seguimos teniendo de presidente a Nicolás Maduro Moros. El 3 de septiembre, seguimos teniendo presidente a Nicolás Maduro Moros. Pero a ustedes les va a caer todo el peso de la ley, señores que andan conspirando contra la patria. Los desesperados. Los que quieren ser presidentes de una vez, sin ganar una elección. Desde aquí, desde Barinas, Barinas debe convertirse, y es, pues, de hecho, es todo lo que venga desde Occidente con intenciones de ir a Caracas o que venga desde los Andes con intenciones de ir a Caracas y quiera pasar por Barinas. Yo me imagino, eso va a pasar por Pedraza. No, van a pasar por Pedraza. Por Santa Bárbara van a pasar. Por Socopó van a pasar. Van a pasar.
No van a pasar. Queridos compañeros, 29 de agosto, queridas compañeras, para la paz, nuestra mayor victoria tiene que ser la paz, pero aún hay situaciones donde... Hay situaciones donde la paz hay que forjarla para que entiendan que no es la paz de los sepulcros, que es la paz de los pueblos, de la gente, del pobre, del que está en su casa, del que quiere vivir en tranquilidad. Ya ellos lo han asumido. Boicot, tranca, guarimba, todas formas de lucha. Nosotros le vamos a decir que para este 1 de septiembre nosotros también vamos a usar todas las formas de lucha para defender la revolución bolivariana. ¡Todas! Nadie vaya a creer que esta pelea es fácil. Nadie vaya a creer que esto es una batalla de un día. Ellos tienen 17 años tratando de acabar con la revolución bolivariana. No han podido ni van a poder. No pudieron con Chávez, no van a poder con los hijos y las hijas de Chávez. Querido hermano, compañero Adán, así como está este pueblo hoy en la calle, Barinas, Barinas, Barinas de Chávez, así como está este pueblo en la calle luchando, luchando y venciendo, así estará en la calle toda Venezuela dispuesto a dar la pelea, dispuesto a dar la batalla, las luchas en unidad revolucionaria para tener una gran victoria. Y nuestra victoria debe ser la paz de este país. Y si esa gente cree que se va a burlar nuevamente de este pueblo, se lo vamos a decir como quieran. Pantano de Vargas, una batalla perdida. Bolívar se sentía casi derrotado. Se sentía que iba a perder una batalla. Y dijo, a un lado tenía ahí al coronel Juan José Rondón. Y Juan José Rondón le dijo, nosotros no hemos perdido esta batalla porque Rondón no ha peleado. Bolívar le dijo, vaya usted, coronel, y salve la patria. Hoy nosotros decimos, vaya el pueblo y salve la patria. Vaya el pueblo y salve la revolución. Rondón es ese pueblo valiente. Rondón es ese pueblo rebelde. Rondón es ese pueblo audaz. Rondón es ese pueblo que decidió ser libre con Bolívar y con Chávez. Y vamos a hablar en estos días que quedan, hermanos, con esos compañeros que tienen dudas. Y escuchen a la gente de la derecha decir que van a acabar con todo el 1 de septiembre. Nosotros no nos vamos a dejar. Pero ellos andan diciendo, ese es su discurso. Vamos a hablar con los indecisos. Vamos a hablar con esos que tienen dudas. Esta revolución llegó aquí para incluir a todos. ¿Es verdad o mentira que aquí solo había 370 mil pensionados y ahora hay más de 3 millones de pensionados y a nadie le preguntan de qué partido político es? ¿Es verdad o mentira que había más de 1,5 millones de venezolanos y venezolanas que no sabían leer y escribir? Y gracias a la revolución bolivariana aprendieron a leer y a escribir. ¿Es verdad o mentira que en la Cuarta República el pobre no tenía derecho a tener una vivienda? Y que en la revolución bolivariana con la gran misión vivienda ya van más de 1,100,000 viviendas construidas y las que faltan. ¿Es verdad o mentira que en la Cuarta República privatizaron la salud y quien no tenía plata que se muriera? ¿Es verdad o mentira que en la Cuarta República privatizaron la educación y el que no tenía plata no podía estudiar? ¿Es verdad o mentira
que privatizaron las empresas básicas, que privatizaron Sidor, que privatizaron Cantv, que privatizaron las empresas eléctricas, hasta que llegó el comandante Chávez y mandó a parar. Pero queridos hermanos, queridas hermanas, lo logrado hasta ahora hay que defenderlo, porque lo estamos viviendo, hay que defenderlo. Defender y luchar por lo que falta, para que todo nuestro pueblo verdaderamente logre la máxima felicidad posible. Y eso no es, no hay forma que ocurra en el capitalismo, solo puede ser en el socialismo. Queridos compañeros, desde la tierra de Hugo Chávez, desde la tierra del comandante eterno, desde la tierra del líder fundamental de la revolución bolivariana, ¡vamos a la batalla! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la victoria revolucionaria! Y si alguien piensa en Hugo Chávez, encomiéndase a Hugo Chávez y pregúntele qué haría el comandante Chávez en esta situación. Y si sigue teniendo dudas, váyase hasta allá, hasta el cuartel de la montaña. Párese frente a Chávez y dígale: comandante, no sé qué hacer, tengo dudas, me quiero rendir. Y usted va a escuchar un trueno en ese cuartel que dirá: no te rindas, muchacho, no te rindas, muchacha. Anda la batalla, anda la victoria. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Marina! ¡Que viva Adán! ¡Que viva la patria! ¡Independencia y patria socialista! ¡Salud!